Miren, y en letra bien grande, ya lo saben ustedes. Decía el programa, y dice el programa de la Romería del Transporte, de la 34 Romería, que la noche estará amenizada con los chistes de nuestros amigos de Cabra, José Arroyo Molina, el fraile. Que no me vayan a reñir ustedes, que ya he dicho hoy tres apodos, ¿vale? No me vayan a reñir, no vale, porque lo pone el programa además. Y Rafael González Calvillo, así que un fuerte aplauso para ellos, por favor, muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte. Y ahora pedirle, hoy les vamos a pedir unos cuantos de chistes, además de los que traigan de repertorio. Manolo, ¿también intervienes tú o no? No, viene el atrezo, viene el atrezo. De ayudante, sí señor. Vamos preparando, ¿eh? No paran, no paran de hablar, ¿eh? Aquí viene, aquí viene. Venga, ese fuerte aplauso. José Arroyo y Rafael González, buenas noches. Este año y va a ser el año que viene, pero al final hemos tenido suerte. Al final sí, este año, ¿no? Yo chano siestecita ahora. ¿Y eso? A venir preparado, para venir despierto, ¿no? ¿Una silla? No, yo creo que ahora viene. Sí, una silla nomás, Rafa, tú te sientas en mi rodilla. Como estamos en crisis. No quedaba nada más que una, ya he ido. Ahí tienen ustedes los micrófonos. Muchas gracias por colaborar y por venir esta noche. Atención a la conversación. Tú te quedas aquí con nosotros, ¿verdad, Manolo? Y dice el otro, no te lo crees ti ni harto vino. Ahí vienen con su... Pues precisamente, vamos a intentarlo, ¿no? Por lo menos una copilla, una copichuela. Mientras que ellos van preparando... ¿Cuántos años ya, Pepe? Oh, madre mía. No está caliente el vino, Pepe. Que se han puesto muy lejos, ¿no? ¿Muy lejos habéis puesto? No, por si tenemos que salir corriendo. Es para que no nos lleguen las piedras. No traen piedra. Os puedo asegurar. Anda. Ahora. A ver. ¿Se oye? Los tomates hay que tirarlos con pimiento y aliñadito ya. El picadillo, ¿no? ¿Y con los 205 molletes? Bueno, Pepe, vamos a empezar. ¿Preparado? ¿No? Venga, buenas noches. ¿Están? Ya estamos. Pues bienvenidos, están ustedes en su casa cuando ustedes quieran. Un fuerte aplauso para ellos, para José y para Rafael. ¿Hay mucha gente? Sí, hay. Bueno, buenas noches. Ante todo, les pedimos disculpas porque somos aficionados y es la primera vez que actuamos en público. Entonces, pues tenemos que entrar pidiendo disculpas, porque otra cosa no podemos hacer. Y a la vez darle gracias a la directiva que se ha acordado de los artistas también locales. Con esto de la crisis, ¿no, Pepe? Hombre, nosotros vamos a cobrar nada más que 6.000 euros. 3.000 euros para este y otros 3.000 para mí. Como estamos en crisis, por eso vamos a cobrar tan baratico. Hombre, no me digas a mí, Pepe, que hay crisis. Que fui allá a Sevilla a tirarme de la Girarda de mandadosita para octubre. ¿A mí me lo vas a decir que tengo los gustos para irme a mi casa andando? Bueno, pues sí, es verdad que hay crisis y se nota mucho, pero lo único que no hay crisis es la funeraria, ¿sabes? La funeraria ahora cuesta más caro, porque han subido el IVA y cuesta más caro. Coño, el otro día fue un amigo mío que se le murió la suegra y le dijo el funerario, dice, ¿qué quieres para tu suegra? ¿Que la entierre o que la incinere? Y dice, ya como estamos en crisis las dos cosas. No. Bueno, te voy a contar yo uno, Rafa. Te voy a contar uno, tú me cuentas a mí otro. Esto es, mira, nosotros estamos aquí tomando una copita de vino. Tú me cuentas a mí los chistes y además de la y yo gitana. Te los cuento a ti y la gente que se ría. Me parece estupendo. Pues bueno, mira, te voy a contar uno. Era una parejita que iba paseando por el campo y le dice ella a él, dice, oye, Pepe, el caballo ese que hay ahí, ¿cómo sabe que la yegua tiene ganas? Dice, eso por los olores, la huele a la yegua y por los olores. Sí. Sigue más adelante y ve un toro, dice, Pepe, ¿y el toro cómo sabe que la vaca tiene ganas? Dice, niña, por los olores, va, la huele y ya. Y más adelante ve un perro y dice, ¿y el perro cómo sabe que la perra tiene ganas?
Joder, niña, te estoy diciendo, por los olores. Dice, pues tú, o estás resfriado o eres maricón. Cuidado. Te va a caer chiringuito, tío. Ahora te voy a contar yo otro. Manolo Rodríguez, el amigo este que ha estado presentando, que fue al médico, allí al ambulatorio, y le dijo, dice, doctor, vengo que me reconozca usted. Y le dice el médico, tú eres patilla de los camioneros, ¿no? Bueno, estaba allí, tú eres patilla, es conocido. Y dos abueletes que estaban en la romería de transportistas conductor, estaban los dos en la iglesia sentados, y le dice la abuela al abuelo, dice, Pepe, se me ha dormido el culo. Y le dice el abuelo, dice, ¿a mí me lo vas a decir que lo he escuchado roncar dos veces? Te voy a contar un vasco que llega a la frutería, sí, y le dice al frutero, ¿qué va a hacer? Dice, me va usted a poner 100 kilos de papa. Dice, coño, 100 kilos de papa, ¿y dónde lo vas a echar? Dice, coño, pues 50 kilos en una bolsa y otros 50 kilos en otra. Y le llena las dos bolsas de papa y va el tío por la calle con los 100 kilos de papa allí andando. Y vienen unos ladrones, le ponen una pistola en el pescuezo y dice, manos arriba. Y hace el tío, ¡buah! Y dice, y ahora las pelas. Dice, las va a pelar tu puñetera madre. Y uno que iba con un vespino para la romería del transportista, el conductor, con esto de la crisis, no podían echarle gasolina al coche. Se llevó el vespino y llevaba detrás a la mujer, tres chiquillos. Llevaba la nevera, todos los avíos que llevaba para la romería, y le toca a la mujer la espalda, dice, Pepe, y se vuelve, dice, ¿qué pasa ahí? Dice, ¿tú tienes algo con mi mae? Dice, yo no, ¿por qué? Dice, porque nunca la trae. De la Montu. Ahora voy a contar uno de Mariquita, Rafa. Es Mariquita que va al Decalón a comprarse la equipación para hacer footing. Sí. Y allí había otro maricón que era el que vendía la ropa y eso. Y se lo encuentra y dice, ay, ¿qué quieres? Dice, mira, vengo a comprar ropita para que voy a hacer footing y me voy a preparar. Dice, ay, mira, hay aquí una felpa rosa que te van a sentar de maravilla. Y dice, ay, mira, me la voy a probar. Y dice, mira, y esta camisita rosa también te va a quedar de maravilla. Y dice, mira, y estas mallas, unas mallas rosas, uy, esto va ahí, fenómeno, para hacer footing. Total, que el maricón se compra todo rosa y a los dos o tres días vuelve ayer de calón y dice la maricona que vendía, dice, ¿qué? ¿Cómo te fue el footing? Dice, hoy, mira, yo me preparé mi felpa, mi brusita rosa, mis mallas rosas, y empecé a correr. Y yo miraba así de reojillo y veía una cosa negra que venía corriendo detrás y decía, ¿qué será? Y yo vine a correr, cada vez corría más y miraba, y la cosa negra que no se despegaba. Dice, y tanto miraba para atrás que me metí en un callejón sin salida. Mira, me volví y era un negro de 2 metros, y cuando me vio se echó los pantalones abajo, y cuando yo lo vi me desmayé. Dice, te desmayaste, maricona. Y dice, sí, me eché las mallas abajo. Ahora que has contado tú ese de las mallas, me he acordado yo de uno muy bueno. Ha hecho un poquito. Ahora me he acordado yo de uno muy bueno de las mallas también. Una niña que llega a su casa y le dice a su madre, dice, mamá, me he comprado unas mallas en el Hiperco. Y dice la madre, dice, ¿qué marca? Dice, Torchocho, mamá. Y le dice el amigo al otro, dice, ¿y yo, tú sabes cuando tu mujer se va a correr? Dice, cuando se pone el chanda. Y una pareja de novios que le dice la novia, dice, Pepe, estuve allá en Granada y me han hecho una caracola aquí abajo en la ingle, vamos, que es perfecta, perfecta. Que si te acercas, se oye hasta más. Y hace el novio así, se acerca a la ingle y dice, hombre, oírse, hermano, se oye, pero aquí huele tela marisma, ¿eh? Y aquel que fue a hacerse un tatuaje y llega allí el que hacía los tatuajes, dice, ¿qué va a hacer? Dice, mira, yo quiero que me tatúe en el pito el Ferrari de Fernando Alonso. Y dice otro, pues venga, mano a la obra. Mira, coge el tío, mira, le tatuó un Ferrari al tío, que cuando terminó dice, que yo no veas lo bien que ha quedado el Ferrari, ¿eh? Y dice el tío, vaya, que ha quedado bien. Dice, anda, que cuando te vean las tías el Ferrari este, verás, ¿eh? Dice, ¿qué dices de tía? Yo soy gay, yo soy maricón.
Dice, entonces espérate que no hemos acabado. Y coge y en un huevo le pinta un trastor, le tatúa un trastor y en el otro lado, en el otro huevo, otro trastor. Dice, ¿y esto para qué? Dice, ¿esto para qué? Cuando tú metas esto en la mierda y en el fango, ve cómo va a sacar Ferrari. Ahora, Pepe, ahora que estamos hablando de tatuajes, ahora me he acordado yo uno muy bueno de los tatuajes también. La novia que iba con el novio por la playa y se le veía por arriba, debajo del bikini, se le veía allí una cosilla negra y le dice el novio, ¿qué es lo que tienes ahí, María? Dice, ahí tengo un tatuaje del Che Guevara. Y le dice el novio, dice, ¿me dejas que le toque las barbas? Dice, bueno, venga, despacito. Total, que le metió el novio la mano allí por las barbas para abajo y le hace la novia, ¡pum! Le pegó una guantada y dice, ¿ahora qué he hecho yo? Dice, te he dicho que le toco las barbas, no que lo metas el dedo en la boca. Y el abuelo que va al médico y dice el médico, ¿qué le pasa a usted? Dice, mire usted, yo es que tengo un problema y además es un problema grave. Dice, bueno, dígame usted. Dice, mire usted, yo el primero, bien, bien. Mire usted, cuando yo empiezo el segundo me cuesta ahí, pero llego. Pero mire usted, yo cuando ya me lío con el tercero, mire usted, con el tercero ya es que no puedo, dice el médico sorprendido. Pero bueno, ¿y dónde quiere usted llegar? Dice, coño, el quinto, que es donde vivo. Bueno, Pepe, tú sabes que a nosotros el nombre artístico que nos vamos a poner va a ser los del SAA, porque yo trabajo en el hospital y tú trabajas en la ambulancia. Y como hay tanta crisis, que te apuestas que no sale trabajo. ¿Tú te crees que allí en el hospital tenemos también salud mental? Y el otro día estaba aquello cargado. Que por aquí, por cierto, he visto que hay compañeros que trabajan allí. Y aquello estaba tan cargado que le dice el jefe del manico de allí de salud mental, el encargado de aquello, dice, vamos a tener que echar a alguno de aquí. Dice, vamos a hacer unas preguntas, a ver. Total, que había allí uno muy espabilado y yo, dice, ven para acá, Rafaelín. Lo llama, viene Rafaelín, dice, te voy a hacer una pregunta y si me la aciertas, te vas de aquí. Y dice, venga. Dice, ¿cuántas son 6x6? Y dice, un alero, 6x6 Napoleón. Dice, oh, este no está. Apártate. Había otro allí, dice, ven para acá tú, Manolillo. Dice, este se le ve cara. Manolo, ven para acá, te vamos a hacer una pregunta. ¿Cuántas son 6x6? Y dice, Manolo, 6x6, 1000. Oh, este tampoco está. Y había uno allí bajillo, chiquitillo, se llamaba Pepe. Dice, este sí, ven para acá, Pepe. Y viene el Pepe, dice, ¿qué pasa? Dice, te vamos a hacer una pregunta. Dice, que no sea muy difícil. Dice, no. ¿Cuántas son 6x6? Y dice el Pepe, 36, coño. Dice, ¿cómo no? Este está preparado para irse. Dice, ¿tú cómo has llegado a la conclusión de que 6x6 son 36? Dice, muy fácil, dividiendo a Napoleón entre mí. Fácil que eso. Y aquello, el pintor aquel que llega a su casa, todo con una cara, las lágrimas saltadas, dice, la mujer, ¿yo qué te pasa? Dice, ¿qué me pasa? Que estaba en el andamio con mi amigo Manolo, estábamos allí pintando, mira, y de pronto me entró un revoltillo así en la barriga. Digo, madre mía, por Dios, que voy a cagar aquí, cago en Dios. Dice, Manolo, tío, es que me voy, que no vea aquí, que no sé si voy a llegar. Y me fui a cagar, y cuando volví se había roto la cuerda del andamio y el Manolillo en lo hondo matado. Dice, anda ya, se vaya, así mira cómo vengo. Y a los 4 o 5 días llega a su casa y dice, niña, ¿te acuerdas lo que te conté del Manolillo que se mató allí con el andamio? Dice, sí. Dice, pues le han dado a la viuda 7 millones de euros. Dice, eso. Y tú cagando. Que se me olvida a mí este. Una pareja, ahora como con esto de la modernidad, se casan dos mujeres y se casan dos hombres. Total, que un matrimonio gay tenía un niño. Y sale el padre de la ducha. Bueno, no, salió uno de la ducha. Y salía el padre salía. Y se queda el niño mirándolo y dice, papá, ¿qué aparato tienes? Dice, cuando veas la de tu madre te va a enterar. Y acá que se encuentra, dice, oye, me han dicho que venden la moto, ¿no? Dice, ¿y? Dice, ¿cuánto quieres por la moto? Dice, yo 3.000 euros. Dice, hombre, yo 3.000 euros ahora mismo no tengo, pero te puedo dar 1.500. Y dentro de un par de meses te doy los otros 1.500, hombre, que está la cosa. Bueno, vale, trato hecho. Se lleva la moto. Y a los 4 o 5 días el que le compró la moto se murió. Se murió el tío. Y claro, ve la escala y va allí al tanatorio y busca a la viuda. Dice, mire usted, yo, hombre, siento mucho lo de su marido. Mire usted, yo es que le vendí una moto a su marido. Dice, ah, ¿usted es que le vendió la moto a mi marido? Dice, sí, mire usted, y me dio 1.500 euros.
y me dijo que dentro de un mes me daba los otros 1.500. Y hombre, ¿cómo se ha muerto? Y dice, usted no se preocupe, que ahora cuando venga el Kisco, esto lo averiguamos nosotros. Es de la y funeraria. Viene el Kisco, dice, Kisco, ven, a favor, hombre, mira, en la esquelita va a poner tu mujer, tu hijo y el de la moto que no te olvida. Una rubia con 2 metros de alta y una minifarda que iba en el Corte Inglés, y iba subiendo las escaleras y iba uno de cabra detrás y iba agachado así y viéndole a la rubia las nalgas. Y ya que llega la rubia a lo alto de la escalera, se vuelve y ve de cabra allí que le iba a salir tortículo y dice, se vuelve y dice, oiga, usted no tiene educación, ¿eh? Dice, ni tú eres rubia. Y aquella que fue al ginecólogo y entra y dice, ginecólogo, señora, ¿ha traído usted el RH de su marido? Dice, no, he traído el R5 de mi cuñada. Y una niña de estas que van a la romería del transportista y el conductor, que tenía 20 años y llega a su casa y le dice a la madre, dice, mamá, he estado en la romería y me he quedado embarazada. Y dice la madre, ¿dónde tenías la cabeza? Dice, entre el volante y el radio, ¿sabes? Me la pusieron. Me han metido poco. Y es borracho que es. Nosotros estamos ya como este, casi. Bueno, si esto es de barde, por lo que vamos a cobrar, o sea, 1.000 euros dicho patilla que no lo da mañana. El borracho que es, que llegó a las 4 de la mañana allí a su casa, bueno, a su casa, al bloque donde vivía, y no se acordaba ni en el piso que vivía. Y empezó a tocar todos los interfonillos. Toca uno, y esto a las 4 de la mañana, o sea, no me dice, ¿quién es? Dice, señora, ¿está su marido en casa? Dice, sí, ¿qué coño quiere? Nada, usted perdón. Toca el otro. ¿Otro? Otra vez, la tía. ¿Quién? Y otro a las 4 de la mañana. Señora, ¿está su marido en casa? Dice, sí, ¿qué coño quiere? Nada, usted perdone. Y ya toca otro, y sale otra. ¿Quién es? Señora, ¿está su marido en casa? Dice, no, ¿qué quiere? Dice, pues, súbese por la ventana, a ver si soy yo. Y una rubia que estaba de camarera, pero ahora ya todo lo que ponen con la crisis es lo mejorcito que hay. Una también de esas grandes con otro minifarda, y llega un tío al restaurante a comer y se queda mirándola y no tiene más que mirarla. Y dice la rubia, ¿usted va a comer o qué es lo que vos estás haciendo? Dice, yo sí, voy a comer. ¿Qué es lo que tienes de primero? Dice, de primero tengo pollo. Dice, yo quiero pollo. Dice, ¿y de segundo qué tienes? Y dice la rubia, de segundo tengo pisto. Dice, también quiero pisto. Dice, ¿y de postre? Dice, de postre te voy a comer torchocho. Dice, me parece que se ha pasado a usted. Dice, entonces quita el pisto. Rafa, una negra de 1,90 m, un peso tía como un demonio, se sube en el taxi y le dice al taxista, ¿dónde vamos? Dice, lléveme al aeropuerto. Y empieza el taxista y cuando ya llevaba un rato le dice la negra al taxista, dice, les voy a poner en conocimiento que no llevo encima ni 1 euro. Y dice el taxista, entonces, ¿cómo me va a pagar usted? Y hace la negra así, se echa la farda arriba, que no llevaba ropa interior ni nada, y se abre de piernas. Dice, con esto. Y si mira el taxista para atrás, dice, mujer, ¿no tienes algo más pequeño? Y una niña, otra niña con 19 años, que también llegó a su casa, le dice a la madre, dice, mamá, me he quedado embarazada. Y dice la madre, te dije que tomaras medidas. Dice, sí, cogí la más gorda. Y ha contado uno, este no sé yo si cabe, pero bueno. Que lo siento. Viendo, ¿no? La culpa es del patillo. Nosotros no tenemos culpa. En un ascensor iban dos monjas y se abre el ascensor y entran dos prostitutas muy vestiditas ellas, y ellas pasaron un poco así de las monjas, y hablando entre ellas le dice una a la otra, dice, niña, el francés que cogí anoche, no vea, me dice, ver, tío, sí quedo contento, me ha regalado una pulsera y todo. Dice, y a mí el inglés, fíjate, este abrigo que llevo me lo ha regalado el inglés, de lo bien que se quedó y todo. Le hizo satisfecho allí, total. Le puse allí, le hice un Honolulu y no vea cómo se ha quedado el inglés. Y las monjas calladitas. Se para el ascensor, se abre y se van las prostitutas. Se cierra la puerta y le dice una monja a la otra, cuando venga el obispo con la caída de Magdalena, se la va a chupar su puta madre. Y había dos vecinas que estaban en el piso y estaban las dos hablando una con la otra y le dice, María, si viera lo que me pasó ayer. Dice, ¿qué te pasó? Dice, que mandé a mi marido a por papa. Dice, al pasar la calle lo cogió un camión y lo mató. Y dice, la otra, ¿qué hiciste? Dice, que tuve que poner macarrones.
Una pena tenía la tía. Llama al marido a la mujer que estaba en la obra. Niña, se había enterado que le había tocado la primitiva. Vente para acá que me han tocado 10 millones de euros en la primitiva, mira. La mujer que va corriendo para allá, mire, y al cruzar la calle para la obra, un camión que viene, ¡bum! Se la lleva para adelante, la atropella, la deja hecha pedazo. Y el tío que estaba en el andamio dice, cuando uno está de racha, que está de racha. Y uno que estaba en su casa viendo la televisión, estaba viendo a Rayán. Y llega la mujer por detrás y le hace con la cacerola, ¡pum! Le pega un cacerolazo en la cabeza y dice, tío, ¿qué he hecho yo ahora, María? Dice, ¿qué ha hecho? Te he echado los pantalones a la base y te he buscado en los bolsillos como hacían antiguamente las mujeres, para que no le pusieran los cuernos de ninguna manera. Y me he encontrado una nota que pone Elizabeth y un número de teléfono. Y dice, mira, mujer, ¿no te acuerdas que estuvimos en la carrera de caballo y el número largo es el número de las apuestas y el nombre de Elizabeth de la yegua? Ah, hombre, perdónalo, tú lo curó, le había hecho un chichón y todo, total. Pero es que al otro día estaba igual, viendo otra vez a la Rayán y llegó con la olla láctea y le pegó un viaje. ¿Ahora qué es lo que he hecho yo? Dice que tiene la yegua al teléfono. ¿Qué, puta? Y, la madre que lo pareo. Y el niño que le pregunta a su padre, dice, papá, ¿te puedo hacer una pregunta? Dice, dime, niño, lo que tú quieras. Dice, papá, echa un polvo, ¿qué es? Dice, eso coge 50 euros, te vas a ir a Los Santos ¿está? Y coges una de estas y te metes para dentro y ya está, eso es echar un polvo. ¿Y una orgía qué es, papá? ¿Qué es una orgía? Dice, ¿una orgía? Una orgía en vez de coger 50 euros, coge 150, sí. Coge a tres prostitutas, las metes allí, todas para ti y ya está, eso es una orgía. Dice, papá, es una orgía, tela. Papá. Y una bacaná, ¿qué es una bacaná? Dice, una bacaná, eso es ya no va más, niño. Eso es coger 6 o 7 mil euros, coger a todos tus amigos, llegar a Los Santos y cerrarlo por ti solo y allí a meterla por todos los abuelos que hay allí. Dice, es una bacaná, papá, es una bacaná. Dice, papá, ¿y hacer el amor qué es? Dice, ¿hacer el amor? Hacer el amor es una tontería que inventaron los catalanes para bajar de Bardi. Pepe, ¿tú aguantas mucho haciendo el amor? ¿Tú aguantas mucho siendo el amor? Dice el otro, dice, no, ¿yo cómo aguanto es sin hacerlo? Que me tiro los meses, los días, los años, eso me cuesta más trabajo que el papá. Y uno que llega a su casa y ve el frigorífico, una nota puesta allí de la mujer, dice, me voy, dice, ¿por qué esto no funciona? Dice, me he tirado toda la mañana al lado del frigorífico y están las cervezas más frías que el copo. Esta tía está loca. Dice, y los dos leperos, el pai y el niño, estaban allí en el campo, allí en Lepe, y pasa un avión y le dice el niño, papá, ¿y si es el avión del rey? Dice, tú eres como ser el avión del rey. El avión del rey lleva dos motos delante y dos detrás. Y uno que va a Los Santos y dice, allí todo lo que había eran de todos tipos, pero él quería una china, una asiática. Y dice, bueno, ahí hay una camufeilla y eso. Dice, a mí me da igual, yo lo que quiero es tirarme una asiática que no lo he hecho nunca con una asiática. Se tiró con ella allí con la asiática una hora y pico, y cuando salió tenía un dolor de cintura. Dios, qué dolor de cintura, apañado yo con la asiática esta. Total, que llega a su casa y se acuesta, y cuando se levanta por la mañana,